si lo que queremos hacer, y lo más importante es que el evento sea lo más importante en conexión con los pilotos, es muy importante que todo esté dependiendo de eso. es muy importante que cuando hacemos alguna cosa, mmm, lo miramos ahora, por ejemplo, estamos hablando, yo hablaba con jorge antes, pues tenemos en, en hay, una, hay una conexión grande entre, entre los pilotos y, y, y nosotros. han hecho los entrenamientos de qatar estos días. y en el tercer día, a la hora que, que se hace el, el entrenamiento, que es a una hora parecida a la, a, a, hora, a la misma hora que se hará la carrera, hemos detectado que la humedad había bajado y que el circuito se vuelve más peligroso. No, no vamos a tener ningún inconveniente en, en hablar con los pilotos, ver cómo se hacen las cosas y, si es necesario, cambiar el horario. ¿Por qué? Porque a nosotros nos importa mucho que los pilotos estén confortables en un deporte que es peligroso. intentar dar en las mejores condiciones, 100% de seguridad es imposible, pero es muy importante que todas las demás cosas dependen de lo que de, de que la seguridad y las carreras necesitan. Nosotros cualquier cosa que pueda hacer, que pueda mejorar la seguridad, combinando todas las demás cosas, lo vamos a hacer, vamos a mirarlo. No, no tenemos ningún inconveniente, aunque sea tarde o, o a la hora que sea, si realmente vemos una situación que está clara y que puede mejorar, seguro, seguro que tomaremos la decisión. Es decir, habrá que ver cómo, cómo se desarrollan los días en, en, en la semana que viene ver cómo va la humedad y tal y cual, pero o, o, lo, o lo haremos antes o esperaremos a ver qué pasa, pero desde luego si hay posibilidad de, de, de hacer la carrera en mejores condiciones eh, de seguridad, no lo dudaremos porque, porque ya es suficientemente peligroso para, para ir tomando medidas que no, que no sean las correctas.